Un nuevo programa de Navidad con los actos más destacados, especialmente pensados para los niños. Vamos a empezar nuestro repaso semanal por el pasacalles de bienvenida a los pajes de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que salió desde la Plaza de Istán hasta Marqués del Duero, donde tuvo lugar una fiesta infantil con mucho ambiente.
Y otra fiesta infantil también muy animada fue la que se celebró en la Divina Pastora, y es que ellos, los más pequeños, son los verdaderos protagonistas de la Navidad. Ya ha habido tiempo para actividades comerciales, como el mercadillo a pie de calle que se celebró en la calle Córdoba, con un lado también solidario, ya que se hizo una merienda a beneficio de la Asociación Principito.
Además, un clásico de la Navidad es la Carrera del Kilo, que llegó a su séptima edición y contó con una participación de 200 personas que recorrieron en torno a 3 kilómetros y aportaron alimentos o productos de primera necesidad. Y muchos de ellos fueron disfrazados, por lo que fue muy divertido. Terminamos con la iniciativa Reyes por un Día, una actividad en la que los comerciantes de San Pedro agradecen a sus clientes con un sorteo con jugosos premios. Segunda vez el tema de Reyes por un Día, como estuve contando a principio de Navidad, pues una bonita iniciativa que hemos cogido los comercios de San Pedro de cara a incentivar un poquito el consumo en nuestro pueblo. Pues nada, en cada comercio había un cofre rojo en el que todos los consumidores han ido poniendo su número de teléfono y su nombre. Y ahora pues vamos a sortear muchos regalos que hemos donado cada uno de los comercios y aparte pues donamos una escapada de un fin de semana, una cena y el regalo estrella, que es un cheque de 500 euros a gastar en los comercios de San Pedro. De cara a Reyes, ¿cómo ves la situación, Eugenio? ¿Qué esperáis? Hombre, pues la verdad es que el tiempo está acompañando, la gente se vuelca con el comercio local y gracias a Dios San Pedro es un pueblo que sabrá responder y salir a la calle a hacer sus compras. Pues nada, nosotros encantados, la verdad es que como el año pasado nos llamaron para que colaboráramos con ellos y siempre vamos a patrocinar y colaborar en iniciativas para dinamizar el comercio. La verdad es que son ellos los que lo han organizado todo, nosotros nos hemos limitado a darle el apoyo y a darle la rueda de prensa y un poco de soporte, pero la verdad es que son ellos los que han hecho todo y que han aportado sus regalos para que el comercio local, o sea, la gente compre en el negocio local y haya un incentivo, ¿no?, de compra. Animar a que la gente las compras que todavía queda Reyes y tal las haga en San Pedro, ¿no? Sí, todavía estamos en los últimos días. En San Pedro hay negocios de muchos tipos, muchas calles comerciales en las que seguro pueden encontrar su regalo perfecto.